Hola, soy la profesora Stephanie Chalmers y hoy vamos a hacer cálculos de indicadores de la morfología eritrocitaria. Hay dos aspectos claves de la morfología eritrocitaria que nos van a colaborar en la indagación etiológica de la anemia. Estos son la cromía y el volumen que estos eritrocitos ocupan. El volumen se clasifica en base al volumen corpuscular medio, que es un indicador. Entonces, cuando el volumen corpuscular medio nos da un valor dentro del rango de lo normal, yo voy a calificar a mi eritrocito como un normocito. Si es que es menor el rango normal, va a ser un microcito y si es mayor, un macrocito. Entonces yo también puedo calificar así a las anemias y decir que son normocíticas, microcíticas o macrocíticas. Respecto a la cromía, que está dada por la pigmentación de los eritrocitos, esto obviamente tiene relación con los niveles de hemoglobina que son los que eh, ofrecen este pigmento o esta coloración. Entonces, cuando los niveles de hemoglobina se encuentran dentro del rango normal, yo voy a tener un eritrocito con apariencia normocrómica. Si los niveles de hemoglobina son más altos de lo normal, voy a tener un eritrocito hipercrómico y si están más bajos de lo normal, voy a tener eritrocitos hipocrómicos. Asimismo, también voy a poder calificar a la anemia. Estos niveles de hemoglobina claramente van a repercutir en dos indicadores que son los que lo evalúan, que son la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y por tanto, en el caso, por ejemplo, que yo tengo una hipocromía, voy a esperar encontrar que estos dos indicadores se encuentren más bajos de lo normal. Bien, aquí vamos a hacer un cálculo práctico de los indicadores recién mencionados y vamos a hacerlo en base a estos datos que va a ser nuestro caso de estudio. Primero, repasemos entonces qué es lo que era el hematocrito. El hematocrito es el volumen que ocupan los glóbulos rojos en la sangre. Esto está expresado en porcentaje, por tanto, corresponde a la proporción del volumen que ocupan estos eritrocitos respecto a la muestra total de sangre. Otro dato que vamos a utilizar es el recuento eritrocitario o recuento total de glóbulos rojos. Este, obviamente, de acuerdo al nombre lo dice, es la cantidad de eritrocitos que están presentes en la sangre. Y otro valor que vamos a utilizar es el de la hemoglobina, y este nos dice cuántos gramos de esta proteína eh, vamos a tener por decilitro. Teniendo claro esto, entonces podemos pasar a hablar de los indicadores. Primero, el volumen corpuscular medio, que está abreviado aquí como BCM. Aquí. Tomamos el valor del hematocrito y lo dividimos en la cantidad de glóbulos rojos que tenemos y por tanto este hematocrito o este volumen está compuesto por este número de glóbulos rojos. Así entonces el resultado del volumen corpuscular medio nos indica el volumen promedio de cada glóbulo rojo. Pasemos ahora entonces al HCM, ¿ya? La hemoglobina corpuscular media. Esto es parecido. Aquí también la hemoglobina está dividida en la cantidad de glóbulos rojos que tenemos y entonces este valor del HCM va a representar la carga media de hemoglobina de cada glóbulo rojo. Respecto al CHCM, ¿ya? Aquí tomamos el valor de la hemoglobina y decimos, tenemos toda esta hemoglobina y la dividimos en el volumen en el que ésta se encuentra. Por tanto, lo que obtenemos es la concentración media de hemoglobina en un volumen determinado de glóbulos rojos. Dicho esto, entonces, pasemos a revisar. Primero, vemos que estos valores, hemoglobina, hematocrito y recuento de eritrocitos, se encuentran todos bajo el rango normal. Y por tanto, podemos decir que en este caso estamos hablando de una anemia. Está súper claro. Ahora bien, ¿qué pasa con el volumen corpuscular medio? Ponemos los datos aquí entonces: hematocrito 26, recuento de eritrocitos 3.6, lo multiplicamos por 10 y nos da 72 femtolitros. Vamos a la hemoglobina corpuscular media. Acá tenemos 7.5 de hemoglobina, 3.6 del recuento de eritrocito y por 10 esto nos da 21 picogramos. Y finalmente, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ponemos acá 7,5 hemoglobina dividido en el hematocrito de 26 y eso nos da 29% aproximadamente. Ahora, ¿estos estarán bien o estarán sobre o bajo el rango normal? Verifiquemos. Lo normal en femtolitros, ¿verdad?, para el volumen corpuscular medio es que sea esté dentro del rango de 82 a 96. Y aquí tenemos que está en 72, por tanto, está bajo. Respecto a la hemoglobina corpuscular media, el rango normal es de 27 a 33 y, por tanto, 21 está bajo el rango normal. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media también está bajo el rango normal, ya que esta es de 33 a 37. Vamos entonces a utilizar estos datos. Primero, si decíamos que el volumen corpuscular medio está bajo el rango normal, debemos calificar a estos eritrocitos como microcitos. Por tanto, esta anemia va a tener un apellido y es una anemia microcítica. Ahora bien, respecto a los valores de la hemoglobina que encontramos en estos glóbulos rojos, nos encontramos con que estaba baja, por tanto, van a estar descoloridos estos eritrocitos y los vamos a ver con apariencia hipocrómica. Y de esta forma, podemos ponerle otro apellido a la anemia. Y va a ser una anemia hipocrómica. Resultado, tenemos una anemia microcítica hipocrómica. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Y no olvides, por favor, suscribirte y darle clic a la campanita.